explícame eso otra vez, porque es que de verdad yo no entiendo eso. Yo me encuentro con que mis alumnos no tienen las habilidades que yo necesito, que ellos traigan desarrolladas de la primaria para yo poder desarrollar mi programa. No nos ponemos de acuerdo. Todos nos echamos la culpa unos a otros y no nos ponemos de acuerdo. Y algo hay que hacer, porque alguien está en juego y son los alumnos. Tratando de resolver las dificultades que presentaban los alumnos en los diferentes niveles de enseñanza, ideamos una especie de circuito pedagógico para conservar la integridad de los grupos escolares. Pero esto no era suficiente. Había que profundizar más. En ese empeño, fuimos encontrando otras causas que ocasionaban estas dificultades, escondidas tras la familia y la comunidad. Una comunidad de edificios que se levantan como microbarrios en altura. Cada familia con sus hábitos y costumbres, sin cultura de convivencia. Una comunidad dormitorio donde la gente debía buscar la recreación y muchos servicios fuera de ella. Dos de cada tres personas deseando mudarse para otro lugar. Muchos jóvenes habían abandonado el estudio y no trabajaban. ¡Hombre, no quiero un buche! Ahí está bien. ¿Y ese está criadito? ¡Ay, amigo! ¡Ay, asado! Una comunidad compuesta por gente desarraigada y trasplantada de diferentes lugares. Militares, muchos de ellos de origen campesino. Pobladores de barrios marginales de Pinar del Río. Campesinos que vivían en precarias condiciones. Viviendas en mal estado, ubicadas en terrenos bajos, que frecuentemente se inundaban. Gente sin experiencia de vivir en altura, añorando sembrar y criar. ¿Se ha adaptado a vivir aquí? No, ¿qué va? Jamás me he adaptado a vivir aquí. ¿No le gusta esto? No, me gusta ser campesino. Poder trabajar en la tierra. Pero estos apartamentos son muy buenos. Pero vaya, son muy buenos. No, dicen que uno se adapta pronto a lo bueno, pero yo no me puedo adaptar a ellos todavía. ¿Por qué no puedo cultivar la tierra? No, figúrese, yo estaba adaptado, yo soy nacido y criado en la tierra. Hace 7 años que estoy aquí, pero todavía no puedo adaptar a esto. Mire, en el campo uno está entretenido el día entero, porque uno está haciendo una cosa, está haciendo la otra. No está atrás de la gallina, está atrás del cochino, si no está arando, si no tiene que estar guataqueando, está en el campo. Y aquí la mitad de las veces tiene que estar sentado en toda la casa. Con otra mano tiene que estar sentado en toda la casa, ¿dónde va a ir? Alabado viejo, por Dios. ¿Por qué? Bueno, porque dice que está acostumbrado al campo, no puede acostumbrarse a esto. ¿Eh? ¿Usted que se puede acostumbrar? No puede. Porque es un cajón trancado ahí uno, porque nada más que trancado un cajón, mirar para el frente y de la sala a la cocina y eso al cuarto. Porque esto a mí no me gusta, porque yo no puedo criar aquí y si voy a hacer el almuerzo no tengo con qué hacer el almuerzo, vianda sola, arroz solo, nada, yo no, aquí no me late. Al amanecer se mueve todo en el campo feliz y una nube de maíz sobre el gallinero llueve. Paloma blanca homicida, qué silencio encuentro en ti. Ya no te acuerdas de mí o te tienen escondida.
Esta situación problemática en la comunidad nos hizo ver que había que llevar a la educación a todos lados. A la idea inicial del circuito pedagógico se van sumando entonces otras ideas y otros educadores. Y todo esto fue derivando hacia lo que hoy es nuestro grupo de trabajo con sus 12 líneas. Un verdadero sistema de trabajo con la escuela, la familia y la comunidad. Se trata de la coordinación de múltiples acciones que confluyan hacia el mismo objetivo: la formación integral del hombre a través del trabajo de educación comunitaria. Desde el principio, vimos a la escuela como la mano que guía y ejecuta nuestro proyecto en la comunidad, y por eso, nuestro trabajo se inicia en la escuela. Hay países que tienen terreno, por ejemplo, bellísimo, terreno desarrollado, pero aquí hay una cierta cantidad de alumnos, que son casi 1.200 estudiantes, y se sienten felices aquí, en el CPE, en lo que ellos lograron con el esfuerzo mancomunado, y se sienten porque es un esfuerzo de ellos mismos, un trabajo hecho por ellos mismos y la dirección de la escuela. Y eso ha sido así. Y los recursos, sin recursos, pero poquito a poco, y una madera ahí, el otro trae esto, y así los muchachos ayudando, la dirección, principalmente la dirección de la escuela, los metodólogos. ¿Y los padres? Los padres nos han ayudado bastante. Mira esa misma pintura conseguida por padres también. Y los alumnos, un embullo total, una alegría, que se siente feliz uno aquí trabajando. Esta escuela es referencia de resultados. Detrás de cada acción de sus alumnos están fundidas las diferentes líneas de trabajo de nuestro proyecto: cultura, educación laboral, deportes, salud e historia de la comunidad. Con nuestro proyecto, la escuela se activó grandemente, se perfeccionó aún más. La escuela se convirtió en el instrumento ideal para potenciar nuestro trabajo en la comunidad, porque la escuela es fragua de espíritus. Tras el principio de que la escuela no está donde está el edificio, sino donde quiera que estén sus alumnos, nos lanzamos a la comunidad y la escuela se prolongó más allá de sus muros. Se repartió por el barrio como un ejército educador.
Primero, hicimos un diagnóstico para conocer los problemas de la comunidad y sus intereses. Empezamos entonces a realizar actividades culturales por todo el barrio. Estas actividades culturales son portadoras de nuestros mensajes educativos. Las actividades se preparan basadas en las diferentes actitudes y comportamientos negativos de los vecinos. Es decir, que indirectamente les decimos lo que están haciendo mal y el daño que están ocasionando. Cuando ellos se ven retratados en estas dramatizaciones, poco a poco van cambiando su comportamiento. Se van educando. Pero la influencia de la casa es fundamental. El trabajo, la ayuda que los padres le brindan a los maestros, a los profesores, es lo vital para el trabajo de nosotros con los muchachos. La noche se vuelve día, más traga la tierra. Si el mundo se acaba en guerra, yo cantando todavía. Para lograr el arraigo y el sentido de pertenencia, empezamos a construir la historia de la comunidad. Detectamos que en este Consejo Popular hay más de 1000 combatientes y son los propios niños los que están haciendo sus biografías. Para ellos, esto es mucho más educativo que 100 libros de historia. Pero no se trata de hacer solo la historia política. Hay que rescatar también el perfil humano. Porque así se logra una identidad afectiva de los niños con estas personas. Yo me sentiría muy orgullosa saber que a los niños, que sepan que yo hago, he hecho cuentos y que ellos supieran de dónde salieron, quién lo hizo y que ellos se sientan satisfechos y felices con lo que yo digo. No sé. Algo que estamos esperando con mucha emoción. Uno de nuestros fundadores de la comunidad, Hermanos Cruz, Carito. Carito, mi compañero, que no es por casualidad, Carito, mi compañero. Que no es por casualidad, vive en la comunidad de este reparto calero. Este es el fundador del reparto calero. Yo así lo estimo y lo quiero desde que lo conocí. Y lo felicito así que brillando en el sendero. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo pensé que esto iba a cambiar, pero oye viejo, ¿hasta cuándo? Oye, mira, ¿cuándo? Hemos dedicado un especial énfasis al trabajo con la familia. Tenemos 63 familias con serios problemas. Y tratamos de llegar a ellas a través de las escuelas de educación familiar realizadas en la propia comunidad. Los padres sugieren los temas y hacemos dramatizaciones con los mismos vecinos en los bajos del edificio. Los padres de los niños con dificultades, que nunca asisten a la escuela, aunque sea por curiosidad, van a ver lo que sucede y reciben las charlas y mensajes educativos que tanto necesitan. Los padres somos precisamente los encargados de escuchar a los hijos. Pienso que se le debe dar confianza a las hijas, a los hijos, para que ellos puedan acercarse a uno, plantearle sus problemas, hablar libremente con uno y decirle todo cuanto piensan. Si nosotros somos los padres, no ayudamos a nuestros hijos a resolver sus problemas o por lo menos los escuchamos, esos hijos, bueno, no tienen a quién recurrir, no saben cómo van a resolver sus problemas. Ay, al cielo, que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? Me pasó de mi mamá porque mi mamá me quería golpear. Sí, ella me siente me quería. Tenemos también las casas de estudios. Los muchachos de la misma escuela se reúnen en la casa de uno de ellos, pero no lo hacen solamente para estudiar, sino para planificar alguna actividad educativa en la comunidad.
que no es fácil, nos tienen como sus criados. No, no, ellos piensan que de aquí arriba para aquí abajo piensan que eso es fácil. Los niños que tienen problemas familiares, hacemos un trabajo muy beneficioso. En él se puede ver muy bien la relación escuela-familia-comunidad. Para ello, juntamos a niños normales con niños con problemas y los relacionamos con el círculo de abuelos. El trabajo con el abuelo es una forma maravillosa de aprendizaje. Los abuelitos los preparan para la vida, les enseñan a bordar, a cocinar, le cuentan anécdotas. Ese niño, falto de afecto, encuentra en el abuelito el calor y la ternura que sus padres no pueden darle. Tienes que hacerla más cortita que conmigo. Esto le pasa a cualquiera, cada vez estamos aquí. Nosotros vamos a enseñarle a usted para aprender. De Bogotá vino un robocito y llegó a un parque muy grande donde habían unos niños jugando a la pelota, a la suiza y al pong. Y a una de ellos le preguntó, ¿cuánto cuesta una abuelita? Las abuelitas no se compran. La mía es como un corazón que tiene tres puertas, la imaginación, el amor y la fantasía. La niña no había terminado de hablar y el robocito se había ido con el aire y con los mariposas. Con la actividad del escuela en la comunidad, ganamos parte de la batalla. Pero era necesario resolver los problemas de desintegración que existían en la propia comunidad y la falta de comprensión de algunos delegados. El presidente del Consejo Popular nos ayudó a sumarlos al proyecto. Su acción fue decisiva para que nuestro trabajo prosperar en la comunidad. Los delegados comenzaron a realizar reuniones de coordinación con las personas con cargos de responsabilidad en su territorio y esto fue derivando hacia lo que hoy se llama Consejo Comunitario. El Consejo Comunitario es el logro más importante del sistema de educación de la comunidad. No hay una receta para conformar el Consejo. La idea es llegar a la base, al CDR, al Consejo de Vecinos, porque ellos están más cerca de los problemas. Las dificultades del edificio, el joven que está sin trabajo, el discapacitado, los casos de alcoholismo y de enfermedad. Además, ellos pueden ayudar a identificar con qué personas de la comunidad se pueden resolver estos problemas. Aquí hay niños que unos tienen más necesidad que otros, pero bueno, nos reunimos y unos ayudamos a los demás. Como esto es un trabajo que se viene realizando desde años anteriores en la comunidad, tratamos de que todos puedan ir y resolver sus necesidades según lo que podamos resolver aquí en el CDR, en la comunidad. El año pasado encontrándome en vacaciones yo y estar cerrado este punto aquí, cerrado no, porque la peluquería seguía abierta. Veíamos que el compañero cogía las tijeras y se ponía a trabajar allá en la acera con los muchachos, parado, no sentado. Entonces, a través del sistema comunitario aquí empezamos a hacer la gestión y lo vinculamos aquí a la barbería, que estaba desvinculado educacionalmente. Y entonces, a través del sistema de organización de educación, lo vinculamos, lo oficializamos y lo pusimos aquí a pasar este curso. Aunque trabajar con Manolito no nos ha sido fácil. Manolito ha sido un muchacho muy travieso que inclusive muchas veces nos ha dejado esto, nos pasa por aquí a pesar de que vive aquí cerca, en ese edificio que está viviéndose. Nos pasaba por el lado, yo lo dejaba. Muchas veces la peluquera me ha refrescado la forma de ser de Manolito. Pero bueno, hemos tenido un gran avance, Manolito, porque esto es un arte, y como que es un arte, a él no le gusta estudiar, pero sí le gusta esto aquí, en este oficio. En educar a la juventud en un oficio, en un estudio, es algo muy bonito porque tiene a los jóvenes vinculados a algo y lo hace útil a la sociedad. Además, nosotros hemos utilizado aquí una frase de José Martí que dice, todo hombre que viene a la tierra tiene derecho a que se le eduque y en cambio educar a los demás
Yo estudié, yo soy licenciado en construcción de maquinaria, en el pedagógico estudié 6 años. Me hice licenciado, después vino la enfermedad. ¿Qué tienes tú de discapacitación? ¿Cuál es tu problema? No, mi problema es que padezco de esquizofrenia, entonces debido a un, no sé, a un estrés puede ser. Aparte de eso, no me siento tan limitado porque, bueno, yo hago las actividades normales que hace un ser humano. He ido tengo grandes amigos y entonces ellos me han ayudado mucho. El mismo Ricardo Abreu, el delegado de la circunscripción, me ha ayudado mucho en conseguir el empleo esto y en otros aspectos de mi vida personal. Aquí están mis amigos, mi familia. La ciudad es lo que me gusta el ambiente de los carros, de mi escuela, de mi barrio, como tal así. Todo esto me gusta, no me gustaría vivir en otra parte. Bueno, la comunidad aquí me gusta porque aquí yo tengo mis amistades. Estoy en una escuela que me gusta demasiado. Y por eso yo vivo en un edificio cerca de la escuela, vivo alrededor de la escuela. Y un edificio alto donde yo puedo mirar el ambiente que hay alrededor de... Puedo ver la ciudad de ese mismo edificio. Tengo muchas amistades, juego mucho el deporte, tengo muchas novias también. ¿Dónde vivía usted antes de vivir en esta comunidad? Antes de vivir en esta comunidad, ahí en la finca Pachín. ¿Tierra? Esa tierra se la cedimos al Estado para que hiciera la escuela, motivo que hacía falta para un labor social. Estoy viviendo en un edificio actualmente. ¿Y cultiva ahí? No, el edificio no se puede cultivar ni criar, eso no es permitido. Bueno, presencia mía de origen campesino. Y entonces me incorporé a trabajar aquí en el agroponico. Me gusta el ambiente este de trabajo aquí, porque lo entiendo como campesino que fui, lo domino bastante bien. El Consejo Comunitario resuelve las necesidades más sentidas de la gente, pero también potencia movilizaciones masivas. El Consejo Comunitario nos ha permitido a nosotros que la gente se movilice un poco más, la gente se vea un poco más comprometida, porque aquí están los líderes formales de ellos. Que ellos mismos eligen y que ellos mismos son los que forman parte de la comunidad, como es lógico, ¿no? Y son los que más influencia tienen en la comunidad. Aquí hay líderes formales e informales, líderes naturales de la comunidad que tienen influencias positivas en la comunidad. Y logramos unir esfuerzos y realmente influir en la comunidad y hacer actividades que sean las necesidades precisas de ellos y que por eso, como son necesidades tan sentidas de la comunidad, las hacen suyas y las podemos llevar a cabo. Si esto no existiera, fuera realmente un poco difícil, porque bueno, yo trataría de hacer las actividades y tendría yo que ser entonces el rector de este consejo comunitario y tendría que yo tener mi consejo comunitario. Con todo este trabajo, la gente ha empezado a querer a su comunidad. Cada vez son menos los que quieren mudarse. Estamos formando integralmente al hombre que vive, estudia, trabaja y realiza aquí sus sueños y esperanzas.